Hoy leemos cinco cuentos de Anton Chéjov. 1. En el salón. 2. Un examen. 3. El repetidor. 4. En la primavera. Y en último lugar. 5. Un hombre conocido. Antes de dar comienzo a estos cuentos, dos frases de Anton Chéjov. El mundo no perece por los bandidos y los incendios, sino por el odio, la hostilidad y todas esas pequeñas rencillas. Las mujeres sin la compañía de los hombres se marchitan. Los hombres sin la compañía de las mujeres se atontan. Ahora damos comienzo a estos cuentos. Espero que te gusten. En el salón. Cuento de Anton Chéjov. Se había quedado a oscuras y más a oscuras. La luz que salía de la chimenea alumbraba ligeramente el suelo y la pared del retrato de un general con dos estrellas. El crujido de los troncos ardiendo rompía el silencio y, cada cierto tiempo, entraba en el salón a través del marco doblez de la ventana un ruido de pasos y caminar por nieve fresca. Una pareja de enamorados estaba sentada en un pequeño sofá azul, cubierto con encaje de muselina frente a la chimenea. Él, hombre alto, bien parecido, con patillas pobladas y cuidadas y una perfecta nariz griega, estaba recostado con una pierna sobre la otra mientras aspiraba el humo perfumado de un caro habano. Ella, una pequeña criatura, guapa, con rizos rubios y ojos inquietos, picarones, estaba junto a él sentada y miraba el fuego con ensoñación mientras apoyaba la cabeza contra su pecho. Una ligera tranquilidad cubría los rostros de ambos. Sus movimientos estaban llenos de una dulce placidez. «Le amo, Vasily», susurraba ella. «Le amo con fuerza. Es usted tan apuesto. De hecho, cuando le hace una visita a Pavel, la baronesa lo mira. Le gusta usted mucho a las mujeres, Vasily». «No será tanto». Y como la mira usted, Nastia, el profesor mientras está preparándole el té a Pavel, está enamorado de usted como que dos son dos. Deje de burlarse. ¿Cómo no amar a un ser tan delicado? Usted es bella. No, no es que sea bella, es que es preciosa. ¿Cómo no amar algo así? Vasily atrajo hacia sí a la bella criatura y comenzó a llenarla de besos. Un crujido se escuchó en la chimenea. Un nuevo tronco había comenzado a arder. Desde la calle llegaba una canción. «No hay nada mejor que usted en la tierra. La amo como un tigre o como un león». Vasily estrechó entre sus brazos a la hermosa joven. Pero en ese instante, una voz se escuchó desde el pasillo, y pocos segundos después entró en el salón un viejo con gafas doradas. Turbado, Vasily se alzó rápidamente y se metió el puro en el bolsillo. La joven se levantó, se agachó hacia la chimenea y comenzó a remover con las tenacillas. Al ver la turbada pareja, el viejo carraspeó y frunció el ceño. «¿No será este el marido engañado?», se preguntaba tal vez el lector. El viejo dio unos pasos por el salón y se quitó los guantes. «¡Aquí han fumado!», exclamó. «¿Te has vuelto a fumar mis puros, Vasily?». «En absoluto, Pavel. Esto no fui yo».
Si lo noto de nuevo, te pasaré la cuenta. Venga, prepárame el frac y abrillántame las botas. Y tú, Nastia. El viejo se dirigía a la muchacha. Enciende las velas y pones a mover. Ahora mismo, dijo Nastia. Y salió del salón junto a Vasily. Fin. Un examen de una conversión entre dos personas muy inteligentes. Cuento de Anton Chéjov. Algunos días atrás, el hijo mayor se presentó en el despacho del padre y le comunicó su deseo de escapar de su tutela e incorporarse a la sociedad por su propia cuenta. La reciente llegada a la mayoría de edad había cumplido exactamente 21 años. Fue lo que provocó este anuncio. «Muy bien, hijo mío», dijo el padre cuando lo escuchó. «Estoy de acuerdo. Pero antes de iniciar la vida por tu cuenta, tendrás que pasar un pequeño examen corriente. Siéntate, te examinaré». El hijo se sentó. El padre frunció el ceño y comenzó. «¿A qué huele la boca cuando comes embutidos?» «A tienda de embutidos». «Eso es, hijo mío». «¿Qué enjabonan las esposas sin jabón?» «La cabeza de sus maridos». «¿Qué ocurriría si la gente caminara patas arriba?» «Que entonces Pirone cosería gorros y Posh cosería zapatos». «Completamente cierto». «¿Por qué es salada el agua del mar?» «Porque es donde nadan los arenques». «Ya eres grande. Invéntate algo. El agua de mar es salada porque es donde a veces se bañan los humoristas». «Pudiera ser. Antes nos preguntaban, ¿por dónde nadan los gansos?» Y nosotros respondíamos, ¿por la orilla? Respóndeme tú ahora, ¿de qué se alejan nadando los gansos? De las deudas, del servicio militar. ¿Por qué no llevan gafas en la cabeza? Porque las gafas se rompen con los cabezazos. ¿Por qué no se le puede llamar cerdo a un hombre? Porque te mandará al juez. ¿Qué Pardillo terminó los cursos de la universidad? El doctor Pardillo. ¿A quién se le puede llamar criatura caída? A un hombre que se haya caído de una atalaya. ¿Dónde se puede conseguir dinero prestado? El hijo alzó la cabeza y se quedó pensando. —¿No lo sabes, hijito? —Entonces no estás hecho a la sociedad. Vivirás bajo mi tutela todavía un mes más. Dentro de un mes tendrás un nuevo examen. Fin. El repetidor. Cuento de Anton Chéjov. El estudiante de séptimo, Egor, tiende la mano a Petia con un gesto de condescendencia. Petia, chiquillo de 12 años, vestido con un trajecito gris, gordinflón, de mejillas coloradas, frente estrechita y cabellos como cerdas, hace chocar los talones y saca del armario los cuadernos. Comienza el estudio. De acuerdo con lo estipulado por papá Udovov, deberá dar a Petia 2 horas de clase diarias, recibiendo en pago de ello 6 rublos al mes. Su tarea consiste en prepararle para el segundo año de bachillerato. En el pasado le preparó para el primero, no obstante lo cual Petia fue suspendido. «Bien», empezó diciendo Siberov mientras encendía un cigarrillo. Quedamos en que iba usted a preparar la cuarta declinación. A ver, decline usted fructus. Petia empieza a declinar. Otro día que no se la saben ustedes, dijo Cibero levantándose.
es la sexta vez que le pongo a estudiar la cuarta declinación y que no se la sabe. ¿Cuándo por fin va usted a estudiar la lección? ¿Hoy tampoco la sabe?, dice a través de la puerta una voz tosiqueante. Y el papá de Petia, el secretario provincial retirado Utovov, entra en la habitación. ¿Otra vez? ¿Y se puede saber por qué no has estudiado? ¡Asqueroso chiquillo! Ayer le azoté, créamelo. Suspirando fatigosamente, Udunov se sienta junto a su hijo y examina su gastado método de latín de Conner. Ziberov empieza a preguntar a Petia en presencia de su padre. Que sepa el tonto del padre lo tonto que es su hijo. Con ardor propio del examen, el repetidor comienza a acalorarse. Odia al pequeño y torpón colegial de rojas mejillas al que quema a golpear y hasta le irrita cuando el chiquillo contesta acertadamente. ¿Tanto le asquea, Petia? De la segunda declinación no tiene usted ni idea siquiera. La primera tampoco la sabe. Esta no es manera de estudiar. Bueno, dígame ahora cuál es el ablativo de meus filius. De meus filius. De meus filius. De meus filius, pues. Durante largo rato Petia contempla el techo y mueve los labios, pero no da con la respuesta. ¿Y el dativo plural de dea? ¿Cuál será? Deabus filiabus, contesta Petia. El viejo Udov aprueba con la cabeza y el estudiante, que no esperaba una respuesta justa, se siente enojado. ¿Y qué sustantivo forma también el dativo en abus?, pregunta. Pues creo que anima forma también el dativo en abus porque no lo dice el Kuner. ¡Qué sonoridad la de la lengua latina!, observó Udov. Alon, trom, popus, antropus, ¡cuánta sabiduría! Y pensar que hay que aprenderse todo eso, añade suspirando. Es molesto tener aquí a este animal mientras trabajamos, piensa Ziberov. Se sienta ahí y todo lo fisca. Detesto a este hombre, detesto el control. Bien, se dirige a Petia. El próximo día volverá usted a traer la misma lección de latín. Pasemos ahora a la aritmética. Coja la pizarra. ¿Qué problema toca? Petia escupe sobre la pizarra y la borra, después con la manga. El profesor coge el libro de problemas y dicta. Un comerciante compró 138 varas de paño negro y azul por valor de 540 rublos. Se pregunta, ¿cuántas varas compró del uno y del otro si el azul costaba 5 rublos la vara y el negro a 3? Repita usted el problema. Petia lo repite y comienza inmediatamente, sin decir palabra, a dividir 540 entre 138. ¿Para qué divide usted? Espere. Bueno, sí, siga. ¿Hay residuo? No tiene que haberlo. Traiga, yo lo dividiré. Ziberov lo divide y obtiene de resultado 3 con residuo, lo que se apresura a borrar. Es extraño, piensa, tirándose del cabello y enrojecido. ¿Cómo es este problema? Debe de ser de ecuación indeterminada y no de aritmética. El profesor consulta las soluciones y halla 75 y 63. ¡Qué extraño! Quizá haya que sumar 5 y 3 y luego dividir 540 entre 8. ¿Será eso? No, tampoco es eso. Bueno, haga el favor de resolverlo de una vez, dice Petia. Pero, ¿por qué lo piensas tanto? El problema es sencillísimo, dice Udov a Petia. ¡Qué bobo eres, hijito! Resuélvalo usted por esta vez, Egor. Egor coge el pizarrín y se dispone a resolverlo.
tartamudea, enrojece, palidece. El caso es que este problema es de álgebra, dice. Podría resolverse con X, C y también sin esto, ¿ve? Yo aquí divido, ¿comprende? Ahora esto hay que restarlo, ¿comprende? O si no, lo mejor será que me lo traiga usted resuelto mañana. Piénselo bien. Petia sonríe maliciosamente. Udodov sonríe también. Ambos comprenden la turbación del profesor. El estudiante de séptimo se azara todavía más. Se levanta y empieza a pasear por la habitación. «Puede resolverse sin acudir al álgebra», dice Udodov. Y tendiendo la mano hacia él, añade con un suspiro, «Mire, es así». Hecho los cálculos sobre él, obtiene con dificultad los 75 y 66 precisados. Esto está hecho a nuestra manera, no científica. El profesor se siente terriblemente incómodo, con el corazón sin latidos. Mira el reloj y comprueba que para el fin de la lección todavía falta una hora. Toda una eternidad. Ahora el dictado. Después del dictado viene la geografía, luego la religión, después el idioma ruso. Hay tanta ciencia en este mundo. Por fin terminan las dos horas de lección. Zhivarov coge el gorro. Tiende condescendientemente la mano a Petia y se despide de Udodov. «Dígame», pregunta tímidamente, «¿no podría usted darme algo de la cuenta? Tengo mañana que pagar mis estudios. Son 6 meses los que me debe usted». «¿Yo? Ah, sí, sí», masculla Udodov, sin mirar a Zhivarov. «Desde luego, con mucho gusto. La cosa es que no puedo en este momento, pero dentro de una semana o de dos le pagaré». Zhivarov no protesta y, tras de calzarse los pesados y sucios chanclos, se dirige a dar otra lección. Fin. Primavera. Un cuento de Anton Chejov. Aún no se ha derretido la nieve en la tierra y ya la primavera pide entrada en el alma. Si alguna vez ha estado usted convaleciente de una grave enfermedad, seguramente conoce ese estado de beatitud que nos hace sonreír prendidos en vagos presentimientos. Un estado semejante experimenta ahora sin duda la naturaleza. La tierra está fría. Los pies chapotean sobre la mezcla de nieve y barro y, sin embargo, qué alegre, dulce y acogedor es todo en torno nuestro. Tan limpia y transparente es la atmósfera que cuando se ascienda al palomar o al campanario cree uno abarcar de punto a cabo el universo entero. El sol brilla, esplendoroso, y sus rayos se bañan jugando en los charcos junto a los gorriones. El río, ennegrecido e inflado, se ha despertado ya, y, si no hoy, mañana, seguramente empezará a alborotar. Los árboles, aunque todavía desnudos, viven y respiran. En época semejante, es sumamente grato empujar con una pala o una escoba el agua sucia hacia la cuneta, dejar correr por ella pequeños barquitos o romper el terco hielo con los tacones. También es grato hacer volar a los palomos hasta lo más alto del cielo o trepar a los árboles y colocar en ellos casitas para los pájaros. Sí, es todo tan grato en esa feliz estación del año, particularmente si es usted joven y amante de la naturaleza. Si no es usted caprichoso o histérico,
Y si no está usted sujeto a una ocupación que le obligue a permanecer sentado entre cuatro paredes de la mañana a la noche. Lo ingrato es encontrarse enfermo, agotarse en un despacho o vivir en comunicación con las musas. No. No conviene en primavera el trato con las musas. Mire qué bien. Qué gusto se siente la gente común y corriente. Ved ahí al jardinero, tocado desde muy temprano con un gran sombrero de paja de anchas alas. Incapaz de desprenderse de su pequeña colilla de cigarro encontrada por la mañana en la alameda. Mírele ahí, en jarras, ante la ventana del cocinero, hablándole de los zapatos que compró ayer. Toda su figura larguirucha respira satisfacción de sí mismo y dignidad. Considera la naturaleza penetrada de su superioridad sobre ella. Y su mirada es la mirada del propietario, despectiva y dominadora, como si, por la larga permanencia en el invernadero o en el jardín, hubiera llegado a saber sobre el reino vegetal bastantes secretos que los demás ignoran. Inútil sería hablarle de la majestad de la naturaleza, que esta es terrible y encierra prodigiosos encantos ante los cuales todo hombre orgulloso debe inclinar la cabeza. Él cree conocer todos esos encantos y milagros, y cree que la maravillosa primavera es tan esclava suya como la mujer delgada y de pecho hundido que, sentada ante el pabellón anejo al invernadero, da de comer a sus hijos chin sin carne. Y el cazador, Iván, vestido con una vieja chaqueta de paño y calzado sus desnudos pies con unos chanclos, está sentado sobre un tonel colocado boca abajo junto a la cuadra y hace virutas de corcho. Se dispone a salir de caza. Por su imaginación desfila, con todos sus senderos y riachuelos, el camino que ha de recorrer. Cierra los ojos y ve la fila larga y recta de árboles altos y esbeltos bajo los que, armado de su escopeta, permanecerá al acecho, temblando por el frescor del atardecer y por una dulce excitación. Aguzando el fino oído, le parece escuchar ya el ruido de las perdices, el de las campanas al vuelo del monasterio vecino sonando tras las vísperas, y el cazador se siente lleno de bienestar y tontamente feliz. Pero mire usted ahora a Makar Denich, el joven que en la casa del general hace oficio, no se sabe si de escribiente o de administrador menor. Gana un sueldo el doble que el del jardinero. Una camisa blanca, fuma tabaco de a 2 rublos, está siempre bien comido y bien vestido, y cuando tropieza con el general tiene el gusto de estrechar a ese su mano blanca y gordiflona, que luce una sorjita ornada con un gran brillante. Sin embargo, a pesar de esto es desdichado. Vive constantemente rodeado de libros, se hace enviar periódicos ilustrados por valor de 25 rublos y escribe, escribe, escribe y escribe. Escribe cada atardecer después de la comida, mientras todos en la casa duermen, y esconde cuanto escribe en su baúl. En el fondo de ese baúl, cuidadosamente doblados, yacen los pantalones y los chalecos, sobre ellos un paquete de tabaco aún sin abrir, un estuche, 10 cajitas de píldoras vacías, un pequeño chal de color carmesí, un pedazo de jabón de glicerina envuelto en un papel amarillo y muchas propiedades más. Mientras contra sus costados se aprietan tímidamente montones de cuartillas escritas, como a sí mismo. 2 o 3 números de nuestra región que publican cuentos y correspondencia de Makar Denich.
Toda la comarca le conoce como literato y poeta. Todos ven en él algo extraordinario, y todos tienen siempre algo que decir sobre su manera de hablar, de andar, de fumar. El mismo Mácar, en cierta ocasión, durante la celebración de un congreso regional al que fue llamado como testigo, dijo, cosa que no venía a cuento y poniéndose colorado como si hubiera robado una gallina, que se ocupaba de la literatura. Hele aquí, que avanza lentamente por la alameda cubierto con un abrigo azul marino, tocado con un gorro de lana y llevando en la mano un bastoncillo. A cada 5 pasos aproximadamente, se detiene y fija los ojos en el cielo o en una vieja corneja posada sobre el abeto. Tiene el jardinero las manos apoyadas en las caderas, el cazador un rostro grave, pero Mácar se encorva, tose débilmente y mira a su alrededor con sombría expresión, como si la primavera con sus vapores y su belleza le agobiara, le oprimiera y le sofocara. Su alma está llena de timidez, y la primavera en lugar de entusiasmos, alegrías y esperanzas solo despierta en él vagos deseos que le inquietan mientras camina, sin comprender él mismo lo que anhela. ¿Qué anhela en efecto? «Hola, buenos días, Mácar», dice de pronto el general. «¿Qué, no han vuelto todavía del correo?» «Todavía, no, excelencia», contesta Mácar, alzando los ojos hacia el coche en el que, sentado junto a su hijita, está el jovial y lozano general. «¿Y qué hace usted ahí? ¿Pasear? ¿Inspirarse?» En sus ojos se leen estas palabras. «Careces en absoluto de talento, eres una mediocridad». «¿Sabe, amigo?», prosigue el general cogiendo de nuevo las riendas. «Hoy mientras tomaba café, estuve leyendo una cosilla sumamente ingeniosa. Total, una bagatela de 2 páginas, pero qué deliciosa. Lástima que no domine usted el francés, porque le daría a leer». Y el general brevemente y saltando de una cosa a otra, le refiere el cuento recién leído que Mácar escucha cubriéndose de rubor como si se sintiera culpable de no ser un escritor francés que sabe escribir bagatelas. «No me explico lo que puede haber encontrado ahí de bueno el general», piensa Mácar mientras ve alejarse el carruaje. «Un argumento de lo más vulgar. Mis cuentos son mucho más profundos». Y un gusanillo comienza a corroer a Mácar. El amor propio de un autor es como el catarro del alma. El que lo padece no oye ya el canto de los pájaros, ni ve el resplandor del sol ni la primavera. Un ligero roce de esa aposenta es suficiente para que el organismo entero se encoja dolorosamente. Envenenado, Mácar reanuda su paseo que le conduce a través de la puerta de la cerca de un sucio camino. Por el mismo sendero y encaramado en su alto carricoche, se hace rebosar su cuerpo el señor Bubenzoff. Se dirige apresuradamente a algún sitio. «¡Eh! ¡Mi saludo al señor escritor!», grita éste. Si Mácar hubiera sido tan solo escribiente o administrador menor, nadie se hubiera atrevido a hablarle con ese tono protector y despectivo. Pero por su condición de escritor, carece de talento y es una mediocridad. Los caballeros como Bubenstorff, que no entienden en absoluto de arte ni éste les interesa, ante los sin talento y las mediocridades se sienten despiadados e inexorables. Serían capaces de perdonar a todo el mundo, menos a Mácar, a ese infeliz chiflado que posee un baúl lleno de manuscritos.
cierto que el jardinero tronchó la vieja higuera y dejó pudrirse muchas valiosas plantas. Que el general, ocioso, come de pan ajeno. Que el señor Bumentov en sus tiempos de juez de paz, cuando una sola vez al mes trataba los asuntos, lo hacía tartamudeando, perdiéndose en el laberinto de las leyes y diciendo tonterías. Todo eso se perdonaba. Nadie reparaba en ello. Pero dejar de fijarse y pasar en silencio sin decir algo ofensivo ante Makar, el sin talento, el que escribe versos y cuentos mediocres, eso no es posible. El que la cuñada del general propine bofetadas a sus doncellas y riña como una lavandera cuando juega las cartas. El que la mujer del pope no pague nunca cuando pierde, o que el terrateniente Priquin robara un perro al terrateniente Sirobasov, a nadie importa. Pero que hace poco el periódico Nuestra Región devolviera a Makar un cuento desafortunado, es cosa que sabe toda la comarca, provocando burlas, largos comentarios e indicaciones contra Makar, al que todos llaman ya Makarka. Si algo no les parece bien escrito, no se molestan en explicar por qué no está bien escrito, sino que se limitan sencillamente a decir: «Otra nueva sandez de ese hijo de perro». Saber que no se le comprende, que no se le quiere o no se le puede comprender, impide a Makar recrearse en la primavera. Imagina confusamente que si se le comprendiera todo iría maravillosamente bien, pero ¿cómo podría apreciarse si tiene o no talento en una región en la que nadie lee, o en la que cuando se lee de tal modo que más valdría no leer? ¿Cómo hacer entender al general que aquella bagatela francesa es algo nulo, insípido y vulgar? ¿Cómo despertarle a la idea de que no ha leído nunca nada aparte de esas insípidas casillas? En cuanto a las mujeres, ¡oh, cuánto irritan estas a Makar! ¡Ay, Makar!, suelen decirle. ¡Qué lástima que no haya venido hoy al mercado! Si hubiera usted visto lo graciosos que estaban pegándose dos músics, seguramente que los hubiera usted descrito muy bien. Claro que todas estas son majaderías a las que un filósofo, despreciándolas, no prestaría atención, pero Makar vive como sobre ascuas. Un sentimiento de soledad, de ofanda y de tristeza invade su alma. De esa tristeza que solo experimentan los seres muy solitarios y los grandes pecadores. Jamás, ni una sola vez en su vida se ha puesto en jarras, como el jardinero, y muy pocas, acaso una cada 5 años, cuando tropieza en algún lugar del bosque o se sienta en un vagón de ferrocarril junto a otro chiflado sin fortuna como él, y le mira a los ojos. De repente recobra un momento de vida. Ambos charlan largamente, discuten, ríen, se admiran y entusiasman. ¿Y de cuál manera hacen todo esto? Que el que los contemplara muy bien pudiera tomarlos por dos perturbados. Pero generalmente, aun esos raros momentos encierran su veneno. Makar y el otro fracasado encontrado al pasar se niegan mutuamente el talento. Se envidian, se odian, se irritan y se separan como enemigos. Así, pues, transcurre desgastándose y derritiéndose la juventud, sin alegría, sin amor, sin amistad, sin paz en el alma ni nada de aquello porque, por las noches y en sus momentos de inspiración tanto anhelaba describir, el taciturno Makar. Y con la juventud pasa también la primavera. Fin. Thank you.
Un hombre conocido. Cuento de Anton Chéjov. La encantadora Vanda, o según su pasaporte la honorable ciudadana Nastasia Kanavkina, al salir del hospital se encontró en una situación como jamás se había encontrado antes. Sin casa y sin un céntimo. ¿Qué hacer? Lo primero que se le ocurrió fue dirigirse a la casa de préstamos y empeñar su sortija de turquesa, su única alhaja. Le dieron por ella un rublo, pero ¿qué se puede comprar con un rublo? Por ese dinero no se puede comprar una chaqueta corta a la moda, ni un sombrero, ni unos zapatos de color bronce. Y sin esas cosas ella se sentía como desnuda. Le parecía que no solo la gente, sino hasta los caballos y los perros la miraban y se reían de la sencillez de su vestido. Lo único que le preocupaba era el vestido. La cuestión de cómo iba a comer o de dónde iba a pasar la noche no la inquietaba lo más mínimo. Si al menos se encontrara con algún conocido, le pediría dinero. Ninguno me lo rehusaría. Pero los hombres conocidos no aparecían por ninguna parte. No sería difícil encontrarlos por la noche en la Renaissance, pero en el Renaissance no se dejaba entrar a nadie vestido tan sencillamente y sin sombrero. ¿Qué hacer entonces? Después de una larga indecisión, y cuando ya se sentía harta de andar, de estar sentada y de pensar, Vanda resolvió emplear un último recurso. Iría a casa de uno de sus conocimientos y le pediría dinero. «¿A quién podré dirigirme?», meditaba. «A casa de Micha no es posible. Tiene familia. En cuanto al viejo de pelo rojo, estará a estas horas ocupado en su despacho». Vanda se acordó de pronto del dentista, un judío converso que hacía unos 3 meses le había regalado una pulsera y que una vez, cenando en el círculo alemán, había echado un vaso de cerveza por la cabeza. El recuerdo de este le alegró muchísimo. «Estoy segura de que me dará dinero. Lo importante es encontrarle», pensaba camino de su casa. «Si no me da nada, le romperé todas las lámparas». Al acercarse a la casa del dentista, llevaba ya su plan preparado. Riendo subía la escalera a toda prisa. Entraría volando en su consulta y con tono exigente le pediría 25 rublos. Este plan, sin embargo, cuando puso la mano sobre la campanilla pareció salírsele solo de la cabeza. Empezó de repente a sentir miedo, a ponerse nerviosa y a acobardarse. Cosa que antes nunca le ocurría, únicamente entre gente borracha era valiente y descarada, pero así, con un vestido sencillo y en un papel de vulgar solicitante a la que puede no recibir, se sentía tímida e insignificante. «Puede que ya no se acuerde de mí», pensaba, sin decidirse a tirar del cordón de la campanilla. «¿Y cómo voy a entrar en su casa con este vestido? ¿Como una mendiga o una pequeña burguesa?» Y llamó muy indecisa. Al otro lado de la puerta sonaron pasos. Era el portero. «¿Está en casa el doctor?», preguntó. Ahora le hubiera gustado mucho más que el portero le dijera que no, pero este, en lugar de darle tal contestación, le hizo pasar al recibidor y le ayudó a quitarse el abrigo. La escalera le pareció lujosa y magnífica, pero todo aquel lujo, lo que más le llamó la atención fue el gran espejo en el que vio reflejada una figura deslucida sin sombrero alto, sin chaquetón a la moda y sin zapatos color bronce. Encontraba extraño que ahora, por estar vestida pobremente y parecer una costurerita o una lavandera, se despertara dentro de ella
aquel sentimiento de vergüenza. Se sintiera sin ánimo y sin valentía, y ya no se llamara a sí misma con el pensamiento Wanda, sino como antes, Nastia Kanavkina. «Tenga la bondad de entrar», dijo la doncella acompañándola hasta la consulta. «El doctor viene enseguida». Wanda tomó asiento en una mullida butaca. «Esto es lo que le diré. Haga el favor de prestarme. La cosa es correcta puesto que me conoce». «Si siquiera se marchara la doncella, delante de ella es molesto. ¿Para qué estará aquí?». Al cabo de 5 minutos la puerta se abrió y entró Finkel, un judío converso de alta estatura, moreno, con crecientes mejillas y ojos saltones. Las mejillas, los ojos, el vientre, las gruesas caderas, todo en él respiraba satisfacción y era asqueroso y severo. En el Renaissance y en el círculo alemán solía ser algo bebedor, gastaba mucho con las mujeres y soportaba con paciencia sus bromas. Por ejemplo, cuando Wanda le echó aquella cerveza por la cabeza, lo único que hizo fue sonreír y amenazarla con el dedo. En cambio, ahora, tenía un aspecto taciturno y soñoliento y su mirada, mientras masticaba algo, era importante y fría como la de un jefe. «¿Qué desea?», preguntó sin mirar a Wanda. Wanda vio el rostro serio de la doncella, el aire satisfecho del dentista, que al parecer no la habría reconocido, y enrojeció. «¿Qué desea usted?», repitió él, comenzando a impacientarse. «Me duelen las muelas», murmuró Wanda. «¿Qué muelas? ¿Dónde?». Wanda se acordó de que tenía una caries en una de ellas, abajo, a la derecha. «Abra la boca». Finkel frunció el entrecejo, retuvo la respiración y se puso a examinar con detenimiento la muela enferma. «¿Duele?», preguntó hurgando en ella con un hierrecito. «Duele», mintió Wanda. «Si le digo algo con seguridad me reconocerá enseguida», pensó, «pero ¿y la doncella? ¿Para qué estará ahí?». Finkel de pronto sopló como una locomotora directamente sobre su boca y dijo: «No le aconsejo que se la empaste. Ya no le va a servir de nada». Después de hurgar un poco más en ella y de mantar los labios y las encías de Wanda con sus dedos sucios de tabaco, volvió a retener la respiración y le metió en la boca algún objeto frío. Wanda sintió de repente un terrible dolor. Lanzó un grito y agarró la mano de Finkel. «No es nada, no es nada, no se asuste, no es nada», dijo este. «Esa muela ya no le iba a servir para nada, hay que ser valiente». Los dedos sucios del tabaco, ensangrentados, presentaron la muela ante sus ojos mientras la doncella le acercaba a la boca una taza. «Enjuáguese con agua fría para que deje de sangrar». Su actitud era la del hombre que esperaba se marchara pronto y le dejaran tranquilo. «Adiós», dijo Wanda dirigiéndose a la puerta. «¿Y quién va a pagarme el trabajo?», dijo Finkel en tono risueño. «Ah, sí», reconoció Wanda enrojeciendo. Dio al dentista el rublo recibido por la sortija de turquesa. Cuando salió a la calle se sentía aún más avergonzada que antes, pero ya no era su pobreza lo que le avergonzaba. Ya no pensaba en que no llevaba un sombrero alto ni una chaquetita a la moda. Iba por la calle escupiendo sangre y cada uno de aquellos esputos rojos le habían de su vida, le hablaban de su mala y penosa vida, de las ofensas que había soportado y de las que soportaría mañana, dentro de una semana, dentro de un año, toda su vida y hasta la misma muerte. ¡Oh, qué miedo de todo esto! ¡Qué horrible, Dios mío! Al día siguiente, sin embargo, estaba ya bailando en el Renaissance.
Llevaba un nuevo, bonito y enorme sombrero, una nueva chaquetita a la moda y unos zapatos de color bronce. La obsequiaba con aquella cena un joven comerciante recién llegado a Kazán. Fin.